comentando con el profesor el partido de este fin de semana. Bueno, tenemos la cuña de Katy Saloni, sí, que le dijo a nuestro Pancho Trujillo. Vamos a escucharle y vamos a volver a comentar. Primer plano. Katy, ¿cómo estáis? Te encontré nuevamente. Bien, ¿tú? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Francisco. Francisco, tienes cara de Alejandro. Oye, bueno, Katy, estoy acá, te vengo a buscar porque realmente, bueno, tú sabes que queríamos saber de ti, en realidad, y te vemos aquí, bueno, saliendo del gimnasio, haciendo deporte. Sí, nado todos los días, entre las 8 y las 9, mis 2 lucas, mis 2000 metros, sí. Ah, súper bien. Sí, me encanta nadar, es mi deporte básico. Y nada, con mis yoga, mi bicicleta, con mis amigos, pasándolo bien, fíjate. Oye, así te vemos, hemos visto fotos tuyas en donde salís relajada, disfrutando al menos de este momento, al menos que estáis tranquila. Sí, pues hay que estar tranquila, pues si el mundo no se acaba, el mundo continúa. Mientras esté vivo hay que echarle para adelante nomás. Pues. Oye, Katy, mira, yo estoy aquí también para preguntarte, bueno, tú sabes de que cómo es la industria sigue funcionando, todo lo que es la televisión, quiero saber, ¿qué te ha parecido los resultados que ha tenido el Mucho Gusto hasta el momento? Ya pasó el Festival de Viña, sé que no te gusta hablar del tema, pero supongamos bajó el rating. A ver, yo creo que hay que ser súper justo. Yo te lo dije la otra vez, es muy pretencioso pensar de que por una persona las cosas van a cambiar tanto, o sea, no. Pero hay cambios, es un proyecto nuevo y hay que darle tiempo. A todos los proyectos nuevos hay que darles tiempo. ¿Tú crees que fue una mala decisión, Katy, de pronto sacarte del matinal con estos resultados? Yo no voy a opinar respecto a eso porque, honestamente, son decisiones del canal y está bien. Y a lo mejor pueden estar hasta arrepentidos. No, están en un proyecto nuevo que a mí me parece súper atractivo, así que bien. Y les deseo lo mejor, obvio. ¿Tú lo has visto el matinal de ahí? No. He hecho el ejercicio de... Por eso me vengo a las 8 aquí a nadar, entonces, claro. Y me he ido a la playa y he estado harto con mis amigos, así que... Eso ha sido increíble, porque es heavy, 5 horas... Todo lo que puedes hacer es bien impresionante, así que eso me tiene contenta. Ahora te he dado cuenta, claro, porque son 5 horas, que no es menor, estando en televisión, hablando constantemente. Ahora, claro, tenía el tiempo para dedicártelo a ti. Bueno. Sí, también es necesario hacerlo, así que estoy feliz. Oye, si te ofrecieran pega de un matinal nuevamente. Ay, no hablemos de eso. Ya, chiquillo, que les vaya. Sería entretenido igual, ¿cierto? Hay que evaluar todo, pero no todavía. ¿Estás con proyectos, buenos proyectos? Sí, la vez pasada no comentaste que algo está haciendo. Estoy evaluando, siempre uno está evaluando cosas y también hay que reinventarse de otras formas en la televisión tampoco. Es todo. Hay tantas otras cosas, soy actriz, hay tantas otras cosas que pueden aparecer. Oye, hay que decirlo igual, o sea, la gente, al menos con los resultados que hemos visto hasta ahora, al parecer te echan. La gente se ha manifestado en las redes con mucho cariño hacia mí, yo infinitamente agradecida. De verdad, se extraña la conexión con el público, pero al menos a través de las redes estamos en contacto. Bueno, Alejandro, Francisco. Perdón, Francisco. Muchas gracias. Ya, que les vaya bien. Chao. Chao. Primer plano. Bueno, ahí está la nueva vida de Katy Saloni. La verdad es que los rostros de televisión parece que sí importan y parece que sí es importante, pues, lo que pasó con Katy Saloni en Mucho Gusto. A la vuelta vamos a hablar todos, hacemos un pequeño corte y volvemos acá. Vamos, por favor.